Bueno, y ahora lo que vamos a compartir con ustedes es la relación de todos los distritos que van a estar con corte de agua al 100%. Así que presten mucha atención, al 100% y quiénes son los distritos o cuáles son los distritos con corte parcial. Así es, al 100% La Punta, Callao, Carmen de la Lengua, Bellavista, La Perla, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Lince, La Victoria y El Agustino. Estos distritos con corte de agua al 100%. Y también los distritos que se van a ver afectados, pero parcialmente. San Isidro al 80%, Lima al 60%, Miraflores 30%, Rímac 20%, Surquillo 20%, San Luis el 20% y Ate solamente el 1%. Así que a tomar las precauciones, hay un aplicativo en donde van a poder ver con detalle si se van a ver afectados o no, sobre todo en estos distritos donde el corte va a ser parcial. Claro, entendemos por ejemplo que Barranco, ¿no?, no está afectado, porque no se encuentra en ninguno de estos listados que acabamos de mencionar. Ahora, los lugares donde se van a ver afectados van a tener además puntos de acopio para que puedan ir a abastecerse de agua potable de manera gratuita. Ojo, en el Callao, por ejemplo, hay tres lugares donde se va a dar este servicio de abastecimiento. El cruce de la avenida Guardia Chalaca con Girón Trujillo, frente al parque de Sedapal, en el cruce de la avenida Argentina y el pasaje San Martín, o en el cruce de la avenida Colonial y la avenida Forcelledo. Así es, en el caso de Bellavista, ustedes pueden acudir al cruce de la avenida República de Venezuela y calle Carlos Sacco. Y también en Carmen de la Legua, avenida Morales Duárez con Jorge Chávez, o en el cruce de la avenida Elmer Fosset y Girón Piura, o en la avenida José Olaya con la avenida Primero de Mayo. Si usted vive en La Perla, cruce de la avenida Santa Rosa y Girón Túpac Amaru, también puede acudir al cruce de la avenida Haya de la Torre y la avenida El Pacífico, o si no, al cruce de la avenida Haya de la Torre y calle Juan José Pardo. Así que recuerden, 9 en punto de la mañana se corta el servicio de abastecimiento de suministro de agua potable, así que a tomar las precauciones. Todavía tienen un poquito de tiempo para tomar dichas medidas, ¿no? Una hora y media más o menos, ¿no?, para recaudar el agua hasta el día domingo, porque el día domingo se va a ir restituyendo este servicio, pero parcialmente, no de golpe. De acuerdo. Ahora, quienes viven en San Miguel, ¿a dónde pueden ir pueden concurrir para abastecerse de agua? La cruce de avenida Ribagüero y calle Puga de los al cruce de la avenida La Marina y el pasaje Hermanos Cárcamo, o el cruce de la avenida Rafael Escardó y Precursores. En Magdalena, por ejemplo, también contamos con tres puntos de abastecimiento. Cruce de la avenida Juan de Aliaga y avenida Javier Prado Oeste, cruce de la avenida González Prada y calle Alonso Riquelme, y también el cruce de la avenida González Prada y la avenida Javier Prado, bueno, Oeste también, es el mismo sitio. Ah, no, dos diferentes, Juan de Aliaga y González Prada. Efectivamente. Y en Breña, el cruce de la calle General Orbegoso con Juan Pablo Fernandini. También el cruce del Jirón Loreto y la avenida Mariano Cornejo. Y el cruce de la calle Aija y calle Pastaza. Continuamos. Si usted vive en Pueblo Libre, puede acudir al cruce de la avenida La Marina y calle Libertad. También al cruce de la avenida Río Grande y calle Barranquilla. O a la calle Santa Inés 145. Muy bien, esta es entonces parte de la información. Reiteramos, a tomar todas las precauciones. Hay un aplicativo de Sedapal que nos permite saber además si es que no tengo agua y ya se me acabó el agua que he juntado, dónde puedo concurrir para nuevamente abastecerme con este recurso. Claro que sí, usted puede ingresar a este aplicativo a través de su teléfono celular o también de la computadora o la tablet. Efectivamente. O si no, llamar al Acuafono, ¿no? Porque ya decían algunas autoridades, ¿no?, de que a veces todo el mundo entra a esta aplicación y se satura. A tomar las precauciones.